not get involved this is not your fight anymore you said it yourself go back i don't i just don't know oh, sammy you wouldn't or family talk to sammy oh la decepción ¡La traición, amigo! Bienvenidos en todos a Fanáticos del Wrestling. Aquí está el Jobre con ustedes. Y en esta ocasión venimos con el análisis comentado del Road del 28 de abril de 2024. Y empezando de inmediato con el análisis, el show de esta noche sería desde el Gigant Center de Hershey, Pensilvania. Y el show abriría con Mayhem... Jay, Uso, donde es este hace su repaso de sus últimas semanas, donde nos recuerda que perdió el campeonato intercontinental por culpa de los samoanos, tuvo problemas con su familia, los mismos samoanos, y por eso se desquitó con The Bloodline en SmackDown. Recordando que les costó los campeonatos en pareja. Y si no vieron el programa de SmackDown, les voy a dejar una tarjetita para que vean el análisis del fanático donde nos cuenta el programa. Y Jay dice que ahora soy una persona con la que quiero hablar. Y este sabe muy bien de quién habla. Y al llamado hace su aparición Jimmy Uso. Y le agradece a Jay por su ayuda en SmackDown. Y porque necesitan estar juntos para acabar con The Bloodline. Porque ellos no son The One. Ellos son e interrumpe de inmediato Jay Uso. Este señala que ya no lo son. Desde WrestleMania no han vuelto a verse. Ahora ya no lo confunden con Jimmy. Inició una carrera en solitario y logró triunfar. Sí, campo intercontinental. El gran momento del Jit. De verdad que desde que salió la edición en pareja, Jay está por lo alto. Sin embargo, nada de sus logros supera el hecho de que Jimmy es su hermano. ¡Oh, qué tierno Jay! Este trata de abrazarlo, pero Jay lo impide. Y Jay le deja claro que si vuelven a unirse, serán ellos mismos y no los secuaces de nadie. Jimmy acepta antes de señalar que Roman Reigns estará presente en el próximo episodio de Smart Now. Y Jimmy le pide que esté ahí, donde podrá hablar con Dick Otzi. Y este acepta. Y cuando parecía empezar el amor fraternal, son atacados por el falso Bloodline, pero logran reponerse con Jay evitando un running umaga de Jay Kofatu, lanzando una silla directamente al rostro. Jay y Jimmy ejecutan varias superkits para librarse de sus enemigos, y tarde, como siempre, Adam Pearce irrumpe en escena con varios oficiales para asegurarse que la facción no regrese al ring. Mientras, Jimmy se sienta en la silla, volándose de Sikoa y sus hombres. Tremendo segmento para abrir la noche. Esperemos que el show siga por lo alto. Después vemos a Adam Pierce quejándose con Nick Aldis por teléfono, a quien pide que controle a sus talentos. Pero dime, Pierce, si tú hicieras bien tu trabajo, ella no causará estrago, pero tú eres un policía de película, tú siempre llegas tarde a todo. Después, Job Mendez se acerca a Del GM para exigirle el nombre del oponente de Dominic Mysterio esta noche. Pierce le dice que se meterá en el medio evento esta noche a Damian Priest. No se podía saber. Damian Priest era no se marcha, mientras tanto, y pese a los consejos de Finn Balor, Don insiste en hacer esto por su cuenta. Primera lucha de la noche: James versus el marido de Tiffy Tiffy, Louie Kaiser, donde estos dos no nos decepcionaron para nada. Tuvieron una muy buena lucha, donde se impuso la jerarquía de James y se llevó la victoria con un rock Kick. Vemos un video protagonizado por Ria Ripley. Esta lanza un mensaje a Raquel Rodríguez, señalando que la texana atacó a maldad, a diferencia de ella, que atacó a Lee Morgan y a ella porque se lo merece. Ria deja claro que recuperará el campeonato mundial peso pesado de mujeres y que tendrá que matarla si quieren impedírselo. Bien decida que está Rhea Ripley, yo no la culpo, ese campeonato es bellísimo. Jimmy y Jay uso se encuentran con Sammy Zane en Bash El uso honorario, Uzi Uzi. Sammy desea hablar con Jay primado, lo que le molesta a Jimmy. Jay pide a su hermano que lo deje a solas. Sammy pregunta a Jay si realmente va a, ir a Smackdown para hablar con Roman Reigns, señalando que no entiende por qué se involucra en una historia de la que salió para hacerse su nombre propio. Jay responde que él no lo entendería, ya que no es familia. Jay se marcha, dejando atrás a un pensativo Sammy. ¡Wow! Esa fue la duda que le tiró Jay, porque por más que se le de de estos honores, Samoa, los tatuajes de la familia no se compara, señores. Gunther lleva a cabo una promo sobre Cody Rhodes en un video promocional de Jewel. De Ring General, reitera que Rhodes es un campeón sin valor, para posteriormente lanzar un desafío para SmackDown. Gunther promete que una vez este gane en Arabia Saudí, Cody se dará cuenta de que solo es un campeón secundario. Además, le tira un dardo a Randy Orton, diciéndole que le recuerde a Cody Rhodes de lo que es capaz, haciendo referencia a que lo dejó noqueado en Bash en Berlín. Siguiente lucha de la noche, Celina Vega acompañada por Cruz del Toro y Joaquín King Wilde versus Ibi Nile acompañada por los Creep Brothers. Sorprende la ausencia de Chuck Gable, veremos qué significa esto. Lucha bastante corta que terminó llevándose a la Ip Nile después de aplicar el Swinging Urinage. Muy buena movida realmente, y no le vino mal una victoria a Ivy de vez en cuando. Jerry Uso se reúne con Jimmy en el vestuario, este le pregunta por su conversación con Sami Zayn. Y Jay le dice, dice, que, tú sabes, es que yo le dije que no somos familia. Y Jimmy señala, en verdad no son familia, tú tienes razón. Y dicho comentario molesta a Jay Uso, quien le recuerda que Sammy dio un paso al frente cuando Jimmy se marchó. Y tú tampoco lo entenderías, le dice Jay. Jimmy trata de explicarse, pero Jay le pide que no siga por ahí. Jimmy le asegura que solo desea hablar y se marcha. Oye, pero le digo que Jay Uso está comiendo sus días o algo así. Jimmy literalmente lo está secundando y él se enoja. O sea, él se enoja porque dijo lo mismo que él dijo. Wow, Yayuso, revisate por el El siguiente segmento es protagonizado por... Everything there is to... This is something different, <coughs> sí, Seth Rollins nos da la bienvenida al programa y dice que Brunson Reed es un monstruo. Y al mismo tiempo le recordó que él también es un monstruo. Y eso le encanta. Después aparece Brunson en pantalla y lo reta a ir al parqueo. Y en conclusión, esto se dan con todo. Se ¿Sí? dio hasta con el Cruella. La lucha de ambos es la que más hype me da de cara a Cronjul, sinceramente. Sí, yo espero mucho de esta lucha, yo espero que no nos decepcione. En otro segmento en Bashash, Artru se acerca a Alpha Academy y Artru comenta que se ve muy bien si es el tipo bajito dándole orden todo el tiempo. ¿Qué? Referencia total a Chuck de Demis aparece en escena para disculparse con su amigo señalando que necesita hacer las paces con él, pues lo considera familia. Alpha Academy trata de convencerlo de que no lo escuche, pero Arthur decide aceptar la oferta del Miss. Ambos celebran, para de la nada Arthur pórgale un totalmente un derechazo súper duro y le dice, suerte con lo Vaya Seeds, vas a morir. Excelente. <laughs> wow, wow, Arthur está pasado. Después Arthur se cruza con Pit Down mientras continúa su camino y le dice, hola Bosch. Wow. Y Pete mano nada más mira como serio de que wow, la verdad que alto es un personaje. Siguiente lucha, triple amenaza por no oportunidad por los campeonatos mundiales en pareja. El W versus World Raiders versus El Nuevo Día. Buenísima lucha, tanto Dragon Lee como Rey Mysterio son grandes en el arte de cocinar en el wrestling. Este hombre es el verdadero hijo de Rey Mysterio, le digo de verdad. Pero ya siguiendo con la lucha, todo parecía que terminaría en una victoria de LW. El W. pero Rey Mysterio fue atacado por Chuck Gable, que ya sabemos en qué estaba maquinando maldad de verdad que sí, donde posteriormente los World Raiders aprovecharon dicho ataque para finalizar a Dragon League con su movimiento final y volverse los retadores número uno a los campeonatos en pareja. Y bueno, al parecer tenemos una rivalidad entre el o y American Made, según lo que acontece. Veremos cómo se desarrolla esto en las siguientes semanas. Más tarde, Demis se queja con Adam Pierce por la falta de seguridad. Wow, imagínense, si uno hace una lista de quejas de Adam Pierce, es más fácil votar a Adam Pierce, señores. The Final Testament aparece tras ellos. Caron Cross ordena a Demis que lo acompañe esta noche para buscar a Bo Dallas, a quien promete destrozar. Por otro lado, si Demis se niega, será el quien recibe el escarmiento a manos de su facción. Dicho eso, Cross indica que se ponga en marcha. Y en el último segmento de la noche vimos a un Jimmy uso de salida para su casa y se encuentra con algo impactante. Y aparece Jay y Jimmy le dice que haga silencio y señala hacia afuera del recinto, donde vemos a Sami zane conversando con solo Sikoa, señores. Sami Zane estaba con solo Sikoa. Wow, wow, wow. Y Jimmy mira a Jay y le dice, recuérdate que ese canadiense nunca fue de fiel. Wow, esto ha sido un giro de guión totalmente inesperado. Ya estoy loco por saber lo que sigue para esta historia. Wow, wow, wow. Cocinando, haciendo sin el Bloodline. Y ahora viene el main event de la noche. Godman y Misterio versus Damian Priest con el fin de que Godman consiga una oportunidad de titular ante Gonta. Y si el segmento anterior fue totalmente inesperado, el de ahora fue puro repollo de todas las semanas. Intervención del Judgment Day que nunca falta. Priest en diosa y los acaba. Pero lo que sí fue sorprendente fue que Godman se llevó la victoria con un paquetico después de que Damien se distrajo una vez más. Pero el ex campeón mundial no le gustó para nada esto y masacró totalmente a Dominic. Y también a Carlito por sobresalido. Y creo que les hago todas las que le han hecho en estos meses sinceramente. Porque digo que tiene varias como las señores. Y rowe termina con un Damien totalmente despiadado y con Godman triunfante entre millones de comillas. Pero lo importante es que Godmini tiene su oportunidad de ser campeón. Así como tú tendrás su oportunidad de estar al tanto de WWE si te suscribes a este canal. Porque si no entras al link de WhatsApp de la descripción y no te suscribes, seguirás siendo un Jover.